Hello, hello everyone. Welcome, welcome to another class. So, I just wanted to mention today I was feeling like leaving you guys guys alone for 20 minutes and then coming back in 20 minutes because I have seen that happening. I have seen some people do that before, but I'm not going to be that mean with you. So, I hope you guys are ready because tonight we're going to be doing some reading. Remember last Friday, we only had the chance for four people to practice the reading. Um, tonight you are, you guys are doing some um, some more reading and also explaining what are some of the plans you have had before on your birthday or if your birthday is coming up, what plans you have for it. Um, so yeah, that is going to be part of what we're going to be doing tonight. Also, we're going to be talking about the parts of the body and um, maybe sharing the ones we already knew and sharing the ones we didn't know. Así que bienvenidos, buenas noches. Solo les decía que por un momento pensé, sí, estaba tomando agua nomás y vi que estaban entrando y pensé hacer lo que he visto que algunos hacen, solo dejarlo 20 minutos ahí, solo esperándome. <risa> <risa> Espero que no hayan sido ustedes, creo que no, porque fue una clase que tuve antes. Y después de que estuviese, estuvieron en la clase conmigo, le pasó una vez a, una, a unos estudiantes que o sea, estaban en clase, pero el profe andaba solamente ahí, dando, dando vueltas en la cocina. O sea, ni siquiera había puesto lo del fondo de inglés corporativo y se veía que el, el profe estaba ahí, solo viviendo su vida, mientras los estudiantes lo veían y esperaban a que se le diera gana de dar clase. Así que bueno, eso vamos a hacer hoy. Suerte. No, just kidding a ver hoy vamos a estar a estar practicando más la lectura sí les decía el día viernes teníamos tuvimos verdad la eh, el inicio de esa práctica la lectura que es algo que casi nunca tenemos chance de hacer pues ahora lo vamos a estar practicando todos um, si ya lo hicieron pues vamos a seguir intentándolo hacer quizás con un un párrafo distinto por otro lado también tenemos partes del cuerpo para el día de hoy aparte de eso eh, algunos de los padecimientos más comunes, creo que eso es algo que muchos quizá ya conocemos, y también algunos de los medicamentos más comunes. No creo que lleguemos a cubrir absolutamente todo eso, pero vamos a intentar, ¿verdad? Vamos a, a al menos cubrir hasta las partes del cuerpo, que quizás sea lo más importante del día de hoy. Pero bueno, welcome guys, welcome again. This is our second week. Sí, segunda semana que vamos a estar trabajando. Um, it is a pleasure to have you back. And I remember I told you last Friday that for every Monday, I will ask basically the same question, the same as the last day of the week. I am going to ask the same kind of question for the first day of the week. And the question is relatively simple. I only need to know how was your weekend? What things did you do during the weekend? So I think we are going to start with carlos i see that carlos is excited so tell me carlos how was your weekend uh good um, i'm i am a pastor and uh, i am actually in united states okay i'm here uh, preaching the word of god um also uh, uh, this sunday I was preaching in in a church in the state of Michigan, in the city Grand Rapids. Oh, cool. I have heard of that city. Yes. Great. For how long have you been in the States? What? For how long have you been in the States? Yo sé que es una pregunta. ¿Hace uh cuánto -huh. tiempo? Oh, uh, September 1st. Oh, nice. And are you going to stay the whole September, the whole month? No, uh, I will return uh, fourteen. Oh, okay. So on Wednesday. Yes. You cannot try. Nah, just kidding. Okay, very nice, very very good. Thank you for sharing. Yeah, it uh, sounds, sounds like a really nice experience. Very good. Thanks. Um, how about the case for Rebecca? Tell me, Rebecca, how was your weekend? Nice. Yes, you cannot complain. Sí. Ok, vamos a ver. Eh, complain. ¿Qué significa la palabra complain? ¿Alguna vez la han visto, la han escuchado, la han utilizado? No. ¿Satisfecha? No. Es a lo contrario. Complain es una queja. Sí, o quejarse. Entonces, pero lo que yo le dije a Rebeca es: You cannot complain, ¿verdad? Si ustedes dicen I can't complain, significaría que no me puedo quejar, ¿sí? I can't complain. Entonces, sí, más, más completo, ¿verdad? En lugar de decir nice, podemos decir, Oh, I can't complain, ¿sí? No me puedo quejar. Si alguien les pregunta, How are you? Lo mismo, ustedes pueden contestar, Ah, I can't complain, ¿sí? No me puedo quejar. O sea, no dicen no estoy bien, no estoy mal, solo. No me quejo. See, like I'm just there in the middle. So very good. Thank you very much, Rebecca. It's nice to know that your weekend was nice. Now, um, how about the case for Kevin? So tell me Kevin, we can send your micrófono así que aproveché the bug. How was your weekend? Y ahora ya no le va a funcionar. Kevin? marcho okay so no kevin uh let's hear maybe eric how was your weekend hi uh, very good i had some meeting on the church and i i did homework uh, with my children oh very good nice so Great meetings at church and also uh, homework with with the kids. Good, good, good. Thank you for sharing, Eric. Sounds like a really nice weekend. Uh, how about the case for Edis? How was your weekend, Leana? Uh, good night. Good night. Uh, well, celebrate, celebrando, uh, como Celebrate. Celebrate my daughter's birthday? Mm -hmm. That's it? <laughs> okay. Did you have a cake? Uh, yes. 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 Okay. Cool. Cool, cool, cool. Very good. Thank you for sharing, it is. How about the case for Juan? How was your weekend, Juan? Good evening. It was good. I thought I couldn't go to the beach. Because it was raining, but it, it was good. Yeah, I remember you told us on Friday that uh, you were planning to go to the beach, but the plans were ruined, huh? It was raining. Well, that's sad. Yeah, sometimes it is better to stay home. You know, with the last group we were talking about that, one of them uh, went to visit her mom for the weekend, but it was raining a lot where her mom lives. And I was like, it is better. To be at somebody's home when it rains. See, it's much Estar in la casa de alguien cuando llueve que on en, en la carretera. So it is better to stay home instead of going to the beach when it rains. And uh, Adriana, how was your weekend? Hi everyone, and uh, good evening. Uh, my weekend was very exciting or relaxed, and um, because I was staying with my family. And on Sunday, I was anxious about to see the series House of Dragon. It, it is very interesting. And, and then, and oh, at and the end, we went to eat to pupusas with soda. Only that. Okay, Dracarys. <laughs> yeah, I didn't have a chance to see last night. Well, honestly, I haven't completely watched last week's episode. I only went only to the minute like 23 24 and last night I fell asleep relatively quickly so I didn't watch the the episode from last night either but I'm planning to watch the four of them back to back you know like the four that have been released because yeah it is amazing and I'm a huge fan. I'm a huge fan of Game of Thrones as well. I watched the whole series um like a month ago. I finished the series like a month ago. So I understand how it feels to be anxious, to be waiting for for the new episode. Thanks. Yes. Okay. Thank you very much for sharing. Uh, how about Jimmy? How was your weekend, Jimmy? It's Saturday, I working all day. Uh, and uh, Sunday, uh, go go to the uh, church, uh -huh. church. Uh, y yes. ok solamente, solamente. ok so saturday working end and on sunday you went to church saben que déjenme compartir la clase que jimmy me había engañado yo creí que era que venía enojado o sea yo creí que todo el rato estaba con la cámara encendida estaba así tipo qué pasó o sea, porque parecía, o sea, no había fijado que era la, la imagen nada más que tenía. But okay, Jimmy, thank you. Thank you for sharing. Uh, how about Carlos? How was your weekend, Carlos? Carlos, I am? No, Carlos Benítez. Sorry, Carlos okay. Benítez. Sorry, okay. sorry, sorry. No, Carlos Benítez. My bad. Cierto que había dos ya. Okay, seems like we're not getting an answer. Okay, guys, uh, before we get to talk uh, in, about the, the topic for tonight, I want to know, do you have any questions regarding the exercises from Section 1 or 2? ¿Alguna duda que les haya surgido eh, referida a los, a los ejercicios de la Sección 1 o Sección 2? Principalmente lo hago para aclarar verdad, esas dudas que puedan haber quedado. Eso más que todo, o sea, para que, para que entendamos quizá, si en algún momento existió alguna duda, dónde estaba el, el problema o lo que nos estaba causando problemas. No les ofrezco de momento todavía la ayuda para sección 3 y para el midterm, porque eso pues básicamente sería, ¿verdad?, facilitarles copia. El día viernes se suponía que les iba a preguntar por la sección 1 y 2, pero pues con todo lo de la clase se me olvidó. Y no lo hice. Este próximo viernes sí espero recordar, ¿verdad? Eh, consultarles acerca de eso, acerca tanto del midterm como la sección 3, porque es importante que antes que termine la semana, pues tengamos ya completa, ¿verdad? De esa información y de esa manera no enfrentarnos a problemas durante el fin de semana. Bueno, por otro lado, importante eh, mencionar el hecho que esta semana, ¿verdad? Será una semana que funcione de manera distinta porque pues eh, creo que ya, ya nos recordamos de eso, que el día miércoles será el día que empecemos como una pequeña pausa, ya que el jueves es um, pues el día de la independencia y es un asueto, así que estaríamos trabajando el viernes. Ya lo mencioné antes, eh, la semana pasada, pero pues nunca está de más, ¿verdad? De un pequeño recordatorio. Así que para que tengamos eso en cuenta, para la planificación, igual que podamos tener de la semana, vamos a funcionar de esa forma. Así que el jueves todos a comer pupusas y el viernes pues vamos a venir a ver qué nos trajo Carlos, ¿verdad? Pero esta vez sí, Carlos Acevedo. Muy bien, eh, uh, vamos a ver. So, for tonight, remember, I told you guys, oh no, perdón, primero, las dudas, ¿no hay ninguna duda con, con sección 1 sección 2? Parece que no, todos se ven bastante seguros, así que estamos bien entonces. Vamos a trabajar en esta parte. Ya les había comentado, esto es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Eh, lo tenemos iniciado de la semana pasada, ¿verdad? Algunos ya tuvieron la oportunidad de leer uh, una u otra de las lecturas, pero pues hoy sí me interesa que tratemos de hacerlo todos. Se van a dar cuenta que más adelante, o sea, vamos a ir ganando fluidez con, con ese tipo de prácticas y esto es algo, perdón, bastante, bastante importante para todos. Porque la lectura es una de las, de las herramientas o quizá de las habilidades a las que menos se les, se les da importancia durante este, eh, bueno, casi que todos los cursos de inglés quizás sea la lectura la que menos, ¿verdad? Se, se revise. Pero si ustedes me preguntasen a mí, yo considero que quizá la lectura sea una de las más importantes porque nos ayuda bastante a poder incrementar tanto en la fluidez como en el vocabulario. O sea, porque mientras ustedes van leyendo, o sea, de cierta forma, tienen una guía de lo que tienen que decir. En cambio, cuando solo tenemos speaking, solo tratamos de hablar sin saber qué es lo que vamos a decir, probablemente haya un proceso mucho más complejo en el cerebro, ¿verdad? Para poder eh, interpretar o al menos eh, colocar las palabras de forma correcta, ¿sí? Entonces, por eso quizás sea mucho mejor practicar a través de la lectura. Así que... Um, vamos a ver vamos a iniciar creo que voy a hacer una lectura yo una vez más sí de, de todas estas para que ustedes ya tengan la guía verdad de lo que vamos a estar buscando hacer y ya después inicien ustedes con la lectura de cada una de estas y luego sí que lo vayan ya pensando quisiera que vayan eh, teniendo la idea o sea para que no nos mantengamos solo solo a la expectativa de que ustedes quiero que hagan uno similar sí o sea, que hagan un, un, un párrafo, así como este, mientras están los demás tal vez leyendo, vayamos trabajando en un párrafo en el cual expliquemos algún plan que en algún momento hemos tenido para nuestro cumpleaños. O sea, puede ser algo que nuestros amigos hicieron por nosotros, una pequeña historia, sí, o sea, un pequeño párrafo en el cual ustedes cuenten un poco de lo que alguna vez les ha pasado en un cumpleaños. Así que bueno, de momento voy a leer yo y ya luego ustedes, ¿verdad? Pueden ir trabajando también en eso que les acabo de comentar. Okay, so Elena Buenaventura she is from Madrid. My 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Okay, Jiang Xingxi from Taipei, tomorrow is my sixth birthday. It is a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. Can Mr. and Mrs. Aoki from Kyoto. My husband, one sec. Un momento nada más, perdón. Here we have it. Okay, so um my husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called kanreki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a pair as a present. What are our children going to give him? A red hat and vests. Philippe Jolie from Paris or Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, i know it's the opposite people take you out okay so those are the rings solo vamos a tener que hacer uno ok, no es que vamos a hacerlos todos esta vez voy a dejar que ustedes puedan ir eligiendo cuál quieren hacer ya que la vez pasada tuvimos verdad el día viernes la oportunidad de que pues eh, se dio lectura a cada uno de ellos así que ustedes pueden elegir cuál de ellos les parece mejor mientras tanto recordarles quiero que vayan ustedes planificando también lo que van a a leer ustedes más adelante que sea de, cosa, de forma personal. Ok, vamos a iniciar, creo, con. Um, ¿Quién quisiera iniciar? A ver, ¿quién se siente listo para poder leer alguno de estos? No los voy a obligar esta vez. A menos que ninguno diga que está listo. Ok, Rebeca. Ok. Is the okay? I'm going to be twenty next week, so I am going to invite invite three very good friends out to dinner in France. When you have a birthday, you often invite people out in some countries. I know. It's the opposite. People take you out. Nice, very good. The only thing, the word "invite." See, invite. Esta palabra de invitar. Invite. Invite. Si, para que no se nos complique más adelante, sería así. Invite. Lo demás, muy bien hecho. Okay, thank you very much, Rebecca. Eric, which one are we going to read? Xin Xi. Okay, go ahead yanshing shi taipei tomorrow is my 16th birthday it's a special birthday so we're going to have a family ceremony i'm probably going to get some money and lucky envelopes from my rel relatives mm -hmm. my mother is going to cook noodles noodles are for a long life Okay, perfect way to pronounce noodles. Sí, excelente forma de pronunciar esto de los noodles. Lo demás muy muy bien hecho, sí. Solamente lo de los envelopes, pero eso fue un error ahí nada más en la lengua, verdad. Pero no creo que sea mal 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 dicho. Así que muy bien. Thank you very much, Eric. Thank. You. Okay, Carlos Acevedo. Which one are we, okay. are we reading? The last week eh, me asignó Mr. and Mrs. Aoki. Okay. Uh, Do you want to read the same? Okay. okay. Mr. and Mrs. Aoki from Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kanraki. Kanraki. Mm -hmm. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Very good. Very, very good. Thank you very much. That was really well paced. And you also had proper pronunciation on all of the words. Thank you very much. Okay. I think now we're going to hear maybe it um, is Iris, yo, porque yo. Okay. Which one are we reading, reading Iris? Okay. Elena Buenaventura Madrid. My twenty-first birthday is on Saturday, and I am going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they are going to pull pull on my air twenty-one tie. One for eight years. It's an old costume. Some people on the air is warm but my friends every my friends are every traditional are very very traditional okay very traditional. nice 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 very good well done so the only one the only word will be ear see ¿Sí? esa sería la única verdad que yeah. si sí es cierto se escribe con, con letras distintas y el sonido es bastante uh, distinto pero se pronunciaría ear Sí, Ear, que eso es la oreja, ¿verdad? Entonces, o so pull the ear sería el, el jalar la oreja Aquí, con, según yo recuerdo, también ha sido una costumbre No sé si los demás alguna vez hayan experimentado eso Pero pues es una, que al menos en mi casa Se practicó por un tiempo Lo de jalar las orejas cuando cumplíamos años Ya pasado los 15, ¿no? Porque eran demasiados jalones Ok, y por otro lado Acá les, eh, no sé si se han fijado pero en muchas ocasiones voy a estarles compartiendo palabras también a través del chat. Um, pues es para que las tengan ahí, ¿verdad? Y Ya sepan bien cómo, cómo se escriben o que vayamos tomando palabras o frases nuevas. En este caso, les acabo de enviar, por ejemplo, la palabra earring y eso se refiere a los aretes. Sí, en el caso de las chicas, ¿verdad? Que pues es común que utilicen ese tipo de accesorio. Entonces ahí, o sea, ustedes pueden ya tomar nota de cómo se escribe y se pronuncia earring. Y básicamente es una palabra compuesta, porque, o sea, se compone de la palabra ear, que es para la oreja, y ring, que es para referirse a un anillo. Entonces sería casi como que un anillo para la oreja. O sea, que si lo traducimos de forma directa, esa sería la traducción que estuviésemos obteniendo. Para eh, la palabra earring, sería básicamente eso: un anillo para la oreja. Ok, por otro lado, vamos a escuchar ahora a Jimmy. ¿Cuál será la que vamos a leer, we'll okay. Jimmy? Uh, Elena, Buenaventura. Mother. Okay, go ahead. Okay. My 21st birthday is on Saturday. I'm going to go out with some friends to wish me happy birthdays. they I going to go on my Air 21 time. And for each year, it's an old custom some people pull on the ear just arms, but my friend are very traditional. Okay, very good. Very, very good. Um, so, yes, we have this tradition, as I just mentioned, and uh, you did a very, very good job. Thank you very much, Jimmy. All right, Um, I think I haven't asked. Uh, participation from Juan so let's hear you Juan okay Philip Jolly okay I'm gonna be very next week so I'm gonna to invite three very good friends out for dinner in friends when you have a birthday you often invite people out in some country i know if the positive people take you out all right very good very nice i think it will be weird because here i mean i think we're also used to doing that when people have a birthday like probably we're not going to take them out to eat but at least we buy them food we buy them lunch we buy them breakfast or something but it, i think it will be very very weird uh, when you have a birthday to invite people and also to buy um, the food for them. I think that will be very strange, at least in my opinion. It will be kind of um, unusual, the, uh, to say the least. Okay, uh, now let's hear from Adriana. Which one are we Yang, reading, Adriana? Xin, xin Taipei. Okay. Very nice. Mm, tomorrow is my 16th birthday, it is a special birthday. So we're going to be a family ceremony, ceremony. I am probably going to get somewhat money and looking. And by love, from my right. relative, mm -hmm. my mother is going to cook noodles. Noodles are from a long life. Okay, very nice, very, very good. sino que todos cuando llegan a la parte de Lucky, como que medio nos, nos hacemos una pausa, pero sería Lucky Envelopes, sí, en Lucky Envelopes. O sea, que eso se refiere como a, a, les decía la semana pasada, a sobres de la suerte, ¿verdad? O sea, sobres con dinero, pero que el, el significado de decir Lucky Envelopes sería eso, o sea, como sobres de la suerte so um, Así para que tengamos un poquito más rápida esta, esta pronunciación de esta, sería así, ¿verdad? Lucky envelopes. Ok, vamos a escuchar ahora, a ver, ya tenemos más personas, así que tal vez, no sé si está por acá, sí, Mirna, vamos a ver si leemos alguno. Y para los que recién llegaron, también que sepan, estamos trabajando, los demás, mientras leen los eh, leen unos, los demás debemos ir trabajando en un párrafo similar a este. Eh, pero que sea de una historia o de algo que nos haya pasado a nosotros, ¿verdad? En un cumpleaños, y eso lo vamos a estar leyendo también en un momento. Así que Mirna y los demás, Víctor um, y Ruth, que son los que han se han conectado hace poco, pueden ir haciendo eso también. Ok, Mirna. Uh, good, morning. good evening. Um... Oh, y sí, pueden elegir cualquiera de los cuatro. El que ustedes gusten pueden leer. Ok. Um, my husband is going to 60. It's mm -hmm. not 70. No. no, 60. 60. Oh, six? 60. 60. 60. Sí, 60. Tomorrow in Japan, the 60th, the 60th, 60th. Um, birthday mm -hmm. is called uh, Kariniki. Mm -hmm. It's the beginning, beg, beginning, beginning of a new beginning, a new of a new life. The color red represent a new life. So children uh, have often give something red as a present. What are what are our children going Give him a red hat and vest. Uh, and very good. Um, a red hat and vest. Great. Thank you, thank you very much. Um, the only thing, yes, we know is right, beginning. Sí, esta palabra es una palabra bastante larga, pero a la hora de pronunciarla, pues, se vuelve un poquito más sencilla, ¿verdad? Sería entonces beginning. Uh, El resto, very nice. Sí, muy bien hecho. OK. Vamos a escuchar ahora de parte de dos personas que todavía nos hacen falta. Eh, empezamos con Víctor. Cualquiera de todas estas, Víctor, usted puede elegir cuál le gustaría leer. Ok. Eh, Elena Buenaventura, Madrid. All right. All right. My, eh, my, my 21 birthday is on Saturday And I gonna go with some friends to wish to wish me a happy birthday. They gonna pour on my ear twenty-one times uh, Once for each year is a old custom. Some people pour on the ear just uh, once. But my friends are very traditional. Very, very good. Thank you very much. Okay, so the only one, the, la única palabra que sí, verdad, se nos fue un poquito sería eh, esa que es once. O sea, se escribe once, on, once, sí. Pero se dice once. Y luego esta oh, palabra, okay. lo que significa es eh, una vez, sí. Okay. una vez once significa una vez luego como once. les dije anteriormente en el chat verdad les acabo de mandar otra y esa es la palabra twice sí twice la palabra ¿Es once, tradicional uh, no 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 eh, twice se significa dos veces ah ok. ajá once es una vez o sea por ejemplo si yo les digo um, say tomorrow once Sí. say tomorrow once significa que solo una vez vamos a decir tomorrow. Pero si yo les digo say tomorrow twice significa que vamos a decir tomorrow tomorrow, sí, decir tomorrow dos veces. Entonces, o sea, eh, a eso se refiere, ¿verdad? Once, algo que vamos a hacer solo una vez. Y por eso aquí dice eh, once for each year, sí, una vez por cada año. Y luego um, si dice más adelante some people pull the ear just once, eso significa que algunas personas jalan la oreja solo una vez, ¿sí? Just once significa solo una vez. Um, si yo dijese, por ejemplo, twice for each year, ¿sí? They're going to pull my ear, aquí sería ya 42 times, ¿sí? 42 times, twice for each year, o sea, me van a jalar las orejas 42 veces, twice sería entonces dos veces por cada año, en el caso específico okay. que así fuese, ¿verdad? Entonces, eh, ¿se puede utilizar en cualquier contexto? O sea, yo digo, por ejemplo, Um, vinieron a buscar a mi vecino. Yo, cuando regrese al vecino, le digo: Hey, vecino, they were looking for you. Sí, yo le puedo decir: A red car came once. O sea, un carro rojo vino una vez. Pero, ¿qué pasa si el carro rojo vino dos veces? Entonces, yo digo: A red car came twice. Sí, eso significa dos veces. Ahora, para el tres, existe, sí, se, existe, no se usa, pero sí existe el decir twice. Thrice, ¿sí? O sea, no me refiero a que no se usa, que es indebido, sino que no es algo común. Casi nadie dice twice, ¿sí? Es muy raro que ustedes escuchen que alguien en algún caso diga twice. Yo lo hago, pero más que todo porque sé que existe el thrice pero eh, no es algo tan, tan, tan común. Lo más común es que alguien ya diga three times. O sea, el mismo ejemplo, ¿verdad? De decir lo del carro rojo, a red car came looking for you. Three times. Sí. Entonces de ahí ya no vamos a, a quedarnos solo um, perdón, con la palabrita, ¿verdad? Sencilla. Y si ustedes se preguntan, teacher, ¿puedo decir one time? Sí, sí, podemos decir one time. No hay problema. Eso no tiene ningún, uh, ningún problema. Pero existe once para que sea mucho más fácil, ¿verdad? Más que todo por el twice, o sea, el once existe más que todo por el twice, ¿sí? Para que ustedes puedan decir dos veces así más rapidito, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se hacen de esa forma, dos veces. Entonces, eh, pero solamente hasta, hasta dos veces es que es común que se utilice, o sea, solo once y twice. El twice ya no. Ya si son cuatro, cinco, seis, las veces que sean. Ahí vamos a decir el número y luego times. Si fueron cuatro veces, yo no voy a decir four fries ni nada de eso, sino que voy a decir four times. Sí, four times. Que eso significará, ¿verdad? Que alguien hizo algo cuatro veces. Four times. Muy bien. Um, bueno, por último, Ruth, me gustaría ver si usted puede ayudarnos a leer una de estas, Ruth, por favor. Hello. Hello there. I'm going to be thirty next week, so I'm going to invite the very good friends out to dinner in France. When you have a birthday, birthday, you often invite people out. In some countries. it not, it no, it's the opposite, opposite, people take you out. Ok, very nice. Aquí solo sería I know, sí, I know it's the opposite, opposite. Pero lo demás, excelente, sí, muy buen trabajo. Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos el Philip Jolie. Muy bien, ahora, con los que ya estábamos antes, vamos a iniciar. Oh, perdón, perdón, aquí está Ingrid. Ok, Ingrid. ¿Nos ayuda con una Ingrid? Cualquiera de las cuatro. Usted elige cuál. Ok, buenas noches. Lo siento, pero es que no me funcionaba mi computadora. No sé qué es lo que pasaba. Estaba Logré entrar y no podía. Este, <laughs> la primera, la de Elena, Buenaventura. Buenaventura, ok, go ahead. My twenty-first my birthday is on Saturday. I am gonna to go out twice Some pranks to wish, así es la palabra. Wish. okay, wish. Me happy. Bird eh, Eso es lo que está hablando, lo de three, three coins. Ah, uh, they're going. Aquí sería they're sí, going. Okay. Coin. Uh -huh. They're going to pull uh, my, my hair, paint. 20, 21 times on for eight there it's i am all custom custom some people all on the on there on on own but my friends are very tradition, traditional traditional traditional, traditional. 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 Uh -huh. Muy bien, aquí solamente si sí, recordarle Esto era lo que estaba diciendo yo, ¿verdad? El once es esto, sí, aquí es Donde tenemos una vez, ajá Una vez por cada año, este era El once for each year Y esto, just once, que significa, ¿verdad? Que solo una vez Y la otra, solo así, la palabrita Esa yo sé que es bien complicada y por eso O sea, como les decía anteriormente, hasta les mandé Una palabra extra en el chat eh, La palabra ear Sí, esta, que es para las orejas ese se dice ear, Ajá. y es entendible. De hecho, ese es justo el tema que tenemos aquí. El siguiente tema es referido a eso. Ahí está, miren. Ya lo vamos a ver más mañana, creo, porque hoy vamos a estar escuchando las. Bueno, tal vez si sí tenemos tiempo, ya vamos a ver. A ver, vamos a iniciar con lo suyo, sí, sus experiencias, lo que ustedes han vivido, sus uh, experiencias de cumpleaños. Um, vamos a iniciar, creo, casi que en el mismo orden, así que no sé. Rebeca, do you have it ready? Ya está listo el suyo. Okay. okay. My birthday, my birthday is in November. I hope to be together with my family and friends. I would like to prepare a special meal. Okay, mm. very nice. Muy bien. Excelente trabajo. Sí, el cumpleaños de Rebeca entonces es en noviembre y espera pasar con su familia, ¿verdad? Um, luego también comentó que espera poder preparar un, uh, una comida especial a special meal very very good thank you very much Rebecca okay um, maybe the next one is going to be Carlos Acevedo do you have it ready okay okay uh, my birthday is in January mm -hmm. and I went With my wife and kids to eat Mexican food, a specific, a specifically tacos. Okay, very nice. So, you are getting ready for your birthday in January and you want to go with your wife and kids to have tacos. Very, very good. Thank you for sharing. Um, nice. So, the next one I think is going to be Eric. Uh, i always celebrate my birthday with my family and my wife because her birthday is one day before me. i have a birthday on january 16th and her birthday on january 15th. okay, very interesting story. thank you very much for sharing that, eric. great, great, great. very good story. very good story. okay, um, liliana. How about yours? What is your um, short story about your birthday? It My birthday is in June 4th. On my birthday, my birthday, they always uh, wait me. No sé si así se, si se dice, eh, my up with the morning sun, mm -hmm. yes. eh, there is always case, and we go to dinner favorite eh, with my family, y como se dice, y también nos hacemos la malteada. And we also make milkshake. ¿Malteadas? Sí, malteadas, no, ¿verdad? Hablo de, no, hablo de, de eso, que lo levantan a un, Ah, un, 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 un. muy buena pregunta. Excelente pregunta. Eso no sé cómo se dice. Just give me one sec. Ah, uh, okay. So, rising people in the air to celebrate. Así busco yo las cosas con la, con la definición que más o menos me imagino. Okay, to celebrate. How do you call that? Uh, la, 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 la... Una alabanza me pareció. Ok. No, I don't see it. Lo voy a tener que buscar. Mañana se los lo traigo ese detalle. Porque si no... A ver... Let's see. Vamos a ver. Common celebrations... Um, Yo lo busqué y siempre me salía milkshake, entonces no. <laughs> Porque el problema es que en español, ajá, en español lo decimos así: celebration <laughs> for award winner, A ver, award-winning. No. No, no, don't know. I don't know how to say that. Voy a tener que buscarlo después. Ok, entonces eh, vamos a tener que completar el suyo mañana, porque no sé cómo se dice, ¿verdad? Nos hacemos la malteada. Okay. Esa tradición. Ok, great. That is nice. Yeah, and also the, the, the morning song, that is also a custom we have in my family. O sea, en mi familia también siempre hacemos eso, ¿verdad? Nos despertamos el, que, el cumpleañero... Aunque ya esté despierto, se hace el dormido, se queda en la cama hasta la hora que hasta la hora que sea, esperando que lleguen. El problema va a ser el día que se quede uno esperando hasta el tipo 10 de, de la mañana. <laughs> Pero igual, esa es costumbre. Okay, Juan, how about yours? What is your story? My birthday is on June twenty ninth, and hija my birthday, oh my parents always take me out to dinner, and all we will play by a cake, and invite some friends. To eat a piece of cake. Uh, normally, would play bigger than so light. Like. Okay, good, very good. Yeah, there is also a very common tradition. I think going out to dinner on somebody's birthday. Of course, after we turn like ten or eleven, because before that we normally have a piñata. But after that, yeah, only go to dinner, and that's your birthday celebration. Um, how how about the case of Adriana? What is your celebration or your um, shortcut of your birthday um, in May is my birthday. Mm -hmm. I will be with my own family and my friends. Honestly, I would like to have a surprise party because I never have a surprise party and 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 that's why I would like to have a this party, you oh, okay. know. um I I would like to have a, a SpongeBob cake and someone look, by look um looking, how do you say? And so the dinero. Oh, lucky envelopes. Lucky, lucky, lucky envelope. envelopes. Ah. Pásenme el número de alguno de sus familiares y yo les digo, yo no tengo pena. <laughs> de veras. No, los 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 los, los cumpleaños de sorpresa puede ser complejo, sí. Fíjese que hace tiempo, a ver, va a cumplir 25 cuando mi novia iba a cumplir 21 años, decidimos hacer eso. O sea, la cosa es que todavía no, no éramos novios, pero en esos días la mejor amiga de ella nos escribió todo, ¿verdad? Y nos dijo, hagan como si se les olvidó el cumpleaños, o sea, solamente pretendan que se les olvidó por completo y no la saluden, no le digan nada. O sea, nosotros el día del cumple no le dijimos absolutamente nada. Entonces, lo complicado fue que ella, la mejor amiga, fue la única que sí le escribió, o sea, nos traicionó a los demás. Pero, eh, o sea, mi novia siempre nos ha contado de eso, que dice que ella ese día lloró. Amares, porque pues sí, o sea, mi hermana es muy buena amiga de ella. Pues yo estaba, digamos, detrás de ella. Entonces, y nadie, nadie, nadie le, le escribió, nadie la felicitó, nadie le dijo nada. Y era porque el siguiente día íbamos a celebrarle su cumpleaños. Entonces, o sea, iba a ser sorpresa. Pero lo gracioso es que o sea, ella venía para la casa, para mi casa supuestamente, no la no lo hicimos acá, sino que fue en una casa de una tía que vive cerca. Entonces, pero ella venía según para mi casa, pero venía molesta, o sea, venía enojada, tipo, ¿qué quieren hoy conmigo? Si ayer no se acordaron de mí cuando era mi cumpleaños. Así que cuidado con eso de los de los deseos así de las fiestas sorpresa porque pues le puede salir eso, ¿verdad? Ya después la pobre siguió llorando todavía más porque fue como que se alegró de que le habíamos hecho el, la fiesta de sorpresa, que era algo que supuestamente ella nunca creyó que se lo iban a hacer, o sea, nunca creyó que, que se iba a poder, y pasó de una forma poco esperada, ¿verdad? Porque pues sí, no se iba a esperar que, que el chico que estaba atrás de ella, que la hermana, que el, la, ni la mamá siquiera la saludó. O sea, nadie, todos, todos, todos nos dijeron, no le digan, pero nada. O sea, olvídense que existe, básicamente. Así que cuidado ahí y peligro, Adriana. Ok, a ver, ahora ojalá que no sea así, ¿verdad? O valdría la pena también. Yes. Sí, ok. Ahí si nadie la saluda el día de su, de su cumpleaños es porque corporativo se las arregló para comunicarse con su familia para que le dijeran que quería una fiesta sorpresa. Ok, Jimmy, how about you? What is your story? Good. Um, okay. on my birthday my family invited me to dinner why my favorite food they pampered me all day mm -hmm. they also gave me gift very good yeah it sounds really nice you know you get your dinner you get um, to go out with family and also you get some gift so great very good yeah. Okay, Mirna, do you have a short story for your birthday? Something that you normally do, or something you expect to happen on your birthday? Yes. Um. In my birthday is in February, mm -hmm. February fifteenth. I'm going to be um, thirty-one years old. Um so we are going to the park in the evening I like going to to the sea see uh um and and eat, eating um seafood on it Okay very nice hopefully it becomes true you know Going to the park, going to. In that case, it is better if we say to the beach. I know that probably sometimes we are very sketchy with that word because we don't want to make the mistake. O sea, es normal, ¿verdad? Que le tengamos un poco de miedo a decir esa palabra, pero en términos así más eh, reales, digamos, sería mucho más completo o más, re... más cierto si dijésemos go to the beach. Porque cuando decimos de sí, o sea, nos referimos al mar y eso ya se refiere a como andar en un barco, ya mar adentro, ¿verdad? Cuando decimos de sí, es algo ya, o sea, sobre el agua. En cambio, if we go to the beach, significa que vamos a la playa, sí puede estar dentro del mar, pero no tan, tan, tan adentro. Um, y pues principalmente es donde sucede la acción, ¿verdad? Donde hay restaurantes, comida y todo eso. Um, pero, o sea, a veces sí, ¿verdad? Por el la, por la peligro que existe de... De pronunciar mal la palabra es normal que nos que nos alejemos un poco de ella, pero bueno. Uh, let's hear now the case of uh, Ruth. Do you have a short story for your birthday? Life. And my birthday is August fourteenth. And mm -hmm. we usually have a family lunch to celebrate another year, year pardon, of like and of course the chocolate chocolate cake. Mm -hmm. And which is my favorite. It should not be missing 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 or okay. missing mm -hmm. Mhm missing missing uh -huh. yes. Okay very good Yeah chocolate cake should not be missing Sí, o sea, no debería faltar, ¿verdad? El pastel de chocolate. Muy bien. Very very good. Thank you for sharing. And you recently had your chocolate cake, it seems like because yeah, August 14th, but like uh almost like a month ago. But you know, it's not too far ago. Very good. Okay, Ingrid, do you have a short story for your birthday? El micrófono creo que está apagado. There we go. No, it's okay. My birthday was in April 13th, celebrity. why uh, my family and friends leader uh, the, their, their and cake. Okay. Okay. very very good thank you very much for sharing muy bien entonces creo que eso somos todos ¿verdad? creo que ya todos tuvimos la chance de compartir así que excelente trabajo sí ahora ya ustedes pueden hacer un resumen de su cumpleaños así como el caso de aquí o sea a Carlos Benítez por si se preguntan él ya a ratos comentó que el micrófono no le funcionaba así que por eso es que no le hemos estado eh, solicitando participación pero gracias Carlos por estar siempre igual también acá eh, pero bueno ya todos tenemos ¿verdad? la idea de cómo podemos um, o sea hacer un resumen así de nuestro cumpleaños y explicar más o menos verdad de qué se trató qué nos gustaría hacer o qué cosas son aquellas que esperamos para nuestro cumpleaños muy bien Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que ya es eh, lo que les comentaba: parts of the body. Sí, estas son las partes del cuerpo. Um, por ahora solo vamos a hacer una, una pronunciación de ellas un poco así superficial. Ya el día de mañana vamos a tener más chance, ¿verdad? Para poder practicar de mejor manera cada una de estas. Ok, so the main ones, the, the most common ones. are going to be the head. When we talk about the head, we talk about the whole thing, ¿Sí? Todo lo que está encubierto acá, the whole thing is the head. The eye or eyes are these ones, the ones we used to see, ¿sí? Se pronuncian eye or eyes. Esos serían los ojos. Ear. Ear or ears, ¿sí? Ear or ears. Esas son, ya sea oreja u orejas, ¿sí? Oreja u orejas. Ear or ears. Lo único que, perdón, lo único que teníamos que hacer es agregar una S, ¿verdad? En cada una de estos dos eh, se agrega una S al final. Sería eyes e ears. Por otro lado, tenemos nose. Nose, esa sí solo tenemos una, ¿sí? Nose, y eso es nuestra nariz, ¿verdad? Nose. Ahora, esta es una de las que a veces suene, suele ser complicada. Cuando llegamos a hablar acerca de mouth. Mouth. Porque tenemos esa, esa pronunciación de la Z al final. Mouse. ¿sí? Si decimos mouse, estamos refiriéndonos a esto. ¿sí? El mouse, el que utilizamos en la computadora. O también se, se entiende como ratón. ¿sí? Mouse. Entonces no es mouse. Es mouse. Mouse. Si se fijan, hay como un poquito como de la lengua entre los dientes al final. Mouse. Sí, mouse. Entonces no mouse, sino mouse. Luego tenemos lo mismo con esto de la pronunciación de los dientes. Sería tooth para uno solo, tooth, tooth y sería teeth, teeth, sí, como con, con ese sonido, ¿verdad?, de la Z. Tooth y teeth, tooth, teeth. Luego esos son los el diente cuando solo tooth, sí, un diente y teeth cuando nos referimos a los dientes. Luego tenemos chin ¿Sí? Chin. Este va a sonar casi como si fuese con una E. No va a sonar chin, sino chin. Chin. ¿Sí? Ese es la barbilla. Chin. Chin. La barbilla. ¿Sí? Chin. Eh, luego tenemos, eh, ya moviéndonos un poco más en el cuerpo principal, tenemos el back. Back, que esa es nuestra espalda. ¿Sí? Back. La espalda. Eh, tenemos también el shoulder. Sí, shoulder, esos serían los hombros. Así que si en algún momento ustedes se han preguntado qué significa la marca de los champús del Head and Shoulders, eh, pues bueno, bastante sencillo. Sí, o sea, la idea detrás de ese nombre de Head and Shoulders es que mantiene limpias su cabeza y sus hombros. O sea, porque la caspa no está ni en su cabeza ni en sus hombros. Sí, porque cuando tenemos caspa se supone que es en los hombros donde más se nota porque pues ahí eh, reside, ¿verdad? Ahí cae la caspa. Entonces por eso el nombre del shampoo, head and shoulders. Sí, head and shoulders. Entonces, shoulder, solo un hombro, shoulders serían ambos hombros. Luego tenemos el chest, sí, el chest sería la parte de nuestro pecho, sí, chest, el pecho. Luego está stomach stomach, aquí no es stomach, no, sino que stomach, Este es como algo ya más en seco la, la, la pronunciación de esta ch. sería stomach, stomach y en este caso estamos hablando acerca del estómago, verdad, bien sencillo, stomach, fácil, fácil de entender. Por otro lado, ya ahora sí llegando un poco más a, oh perdón, me salté dos que son de esta sección de acá, tenemos el neck que es la parte superficial, o sea, neck, que es como lo que tiene piel, lo que se, lo que se puede ver. Eh, ese se refiere al cuello, ¿sí? Neck. Y por dentro, la parte interna, sería throat, throat, que eso es la garganta, throat, ¿sí? Throat. Um, luego vamos a tener dos partes importantes acá mencionadas, que serían el elbow, ¿sí? Elbow, que ese es el codo, elbow, y ese es uno que se puede utilizar en diferentes contextos, la palabra elbow, y también la palabra arm. Esas son dos, o sea, como principales, ¿verdad? Elbow, que es el codo, y arm, que sería el brazo, ¿sí? Ahora, si se preguntan, eh, por ejemplo, esta parte de acá, la que conocemos como el antebrazo en español, en inglés se dice o se escribiría forearm. Sí, forearm. Forearm. Ese es el antebrazo. Ahí se los envía también en el chat ahorita. Forearm. Entonces, pero arm nada más sería lo que se conoce como esta parte, ¿verdad? Solamente este sería el brazo. Um, luego está el wrist. Wrist. Sí, wrist es la muñeca. Sí, wrist, la muñeca. Wrist. Eh, después, ya hablando de la mano, ya de forma más específica para nuestras manos, tenemos dos diferentes dedos. Estos se llaman fingers. ¿sí? Los dedos fingers. Cada uno de ellos tiene nombre. Después los vamos a estar viendo, pero son fingers. Luego está hand, que es la, comple eh, la mano completa. Sí, o sea, toda la estructura, ¿verdad? Sería hand. Y luego está el thumb. Thumb solamente es el pulgar, sí. Thumb, thumb. Luego tenemos el caso de las leg, sí. Leg se puede referir a toda la pierna sin problema, sí. Leg se puede referir a toda la pierna, pero cuando hablamos de esta parte, si ustedes se fijan acá solamente la conocemos nosotros ¿verdad? como las piernas, esas se, se llaman thighs, sí. Thighs. Incluso para los pollos. Esa es la misma, eh, la misma palabra que vamos a utilizar. Thighs. Entonces, eh, esa es la pierna. Leg sería todo el, 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 la composición de la pierna. Thigh, solamente la pierna. Luego tenemos el knee, que ese sería la rodilla. ¿Sí? Knee, la rodilla. Y ankle, que sería el tobillo. Ankle sería el tobillo. Diferente a la pronunciación de uncle, que es para tío. Este es uncle, uncle. El otro es uncle, como si se hace con una o para hablar acerca del tío. Luego tenemos foot and feet, similar a lo que sucede con tooth and teeth. Foot es para singular, solamente un pie. Feet es para los pies, sí, para hablar acerca de ambos. Y luego tenemos toes. Toes es la palabra que utilizamos para referirnos a los dedos de los pies, sí, los dedos de los pies. Bueno, eh, no sé si estaban copiando, voy a darles un momentito para que podamos terminar, pero pues básicamente con eso terminamos, ¿verdad? Terminaríamos la clase del día de hoy. Mañana vamos a estar hablando un poco más acerca de estas partes del cuerpo, o sea, dando un ejemplo específicamente para cada una de ellas y también aclarando alguna otra que todavía tal vez no se ha mostrado acá y que ustedes puedan querer conocer. De tarea me llevo a averiguar cómo se dice la malteada que quería. Eh, yo quería decir Iris. Así que eso será para mañana. Okay, guys. Thank you very much for your time. Thank you for your attention and participation. I hope you have an amazing evening. Sí, que pasen muy buena noche. And see you tomorrow. So have a really good one, people. And good night, uh, see you tomorrow. Okay, good night. Bye-bye.